Have a nice day. Yesterday, my girlfriend Alexandra go the Mérida, Yucatán. The person questioned me, what is the guardaespaldas secreto? This person is very good because take care at the person. In English is secret very guard. I contract a one person for my girlfriend Alexandra. Because right now she is in Mérida, Yucatán for work. She is there. Los guardaespaldas secretos se contratan para que cuiden a las personas. En ese caso, no te das cuenta quién es, pero está cerca de ti y tú puedes actuar libremente como tú quieras. En mi caso, me ha tocado contratarlos en ciudades peligrosas de Tamaulipas y de Chihuahua. En especial Ciudad Juárez. Normalmente en cualquier parte donde esté viviendo uso bicicleta, motocicleta y auto. Entonces llegas y en esas ciudades que son muy peligrosas haces un contrato mensual con las personas que sean los líderes del control de la ciudad. Sales a correr, siempre va a haber uno adelante y dos atrás. Esos no son secretos, tú los estás viendo, tú puedes hablar con ellos te pueden ofrecer cosas, ellos siempre te invitan a reuniones, a fiestas, muy crazy, a very, very crazy. Muy locas. En mi caso, nunca fui con ellos. Ahora, no es ellos, sino que ellos te llevan con jefes. Vas en motocicleta, igual. Ellos van adelante en motocicletas o uno adelante y dos atrás. Ya sea en motocicletas o van en autos. Si tú vas en auto, yo cuando iba en auto, casi no pedía. Salvo algunas veces. Hace 10 años usaba automóviles que costaban o sea mucho dinero. $1,000,000, por ejemplo. Entonces, a ciertos lugares que hay que ir, que habría que ir. Eso es ya por default en lo que pagabas, van como incluidos al jefe. De mí dependían 5 residencias, donde yo vivía y donde vivía otra gente que dependía de mí. Yo era el CEO de un grupo de empresas, y era el principal accionista. Entonces, esos guardias secretos son muy buenos. A mí el secreto no me gusta porque no sabes quién es el que te va a ayudar. Pero realmente tú al tener un guardaespaldas, tú debes de actuar como tú quieras, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en un antro, si no hay paso, pues tú mismo los avientas. Y si hay algún conato de algo, ahí están cerca las personas, ¿verdad?
ya sean secretos o no secretos, ¿verdad? Pero secretos conviene porque, sobre todo aquellas personas que no están acostumbradas y para cualquier cosa te van a cuidar o van a estar muy cerca o te acercas a una persona que lo ven como que puede ser agresivo o que puede ser ladrón o mal encarado X y están cerca para actuar. Entonces ahorita nos tocó esa situación, aclaro, porque a veces la gente no sabe, no sabe o te van a decir body guard y no vas a saber. Contract es lo del contrato. O sea, yo tuve que traer uno de Texas. Me cuesta el pasaje X, Y o Z. Y pues lógicamente que lo mismo, alimentos, avión y todo lo que él quiera gastar, ¿verdad? Porque se supone que va a ser con la razón de proteger a la persona que se le está encargando. Muy bien, me dio gusto saludarlos, que Dios los bendiga.